Sorpresa, nuevamente juntos y para siempre con ustedes, el importado, el único, el vampiro canadiense. Aquí sí hay gente, vampiro. Hasta que alguien te ve, mi vampi. Público de Monterrey saluda a Vampiro Canadiense. Hasta que vas a traer ropita buena. Regala la playera, no seas tacaño. Yo la pago. Bienvenido a Triple A, Vampiro Canadiense. Y ahora, señoras y señores, esta es la bienvenida que se merece el vampirito este, porque aquí están los hombres. Los hombres de verdad, los que no le temen ni al mismo chamuco, ellos son los Vipers. ¡Arriba los Vipers! ¡Llegaron los Vipers! Ya te acabas con los Vipers, espérate. Mira, solamente así pueden. Cuatro contra el vampiro. Solamente así lo pueden rendir. Cuatro contra uno. El vampiro es la ley. Se quería volver hombre, pues adiós. Llegaron los Vipers. Son los Vipers que llegan a imponer la ley de la indecencia. Contra uno porque madrugaron a Latin Love. Los Vipers están bien coacheados por mí. Aquí está el recibimiento de los Vipers, de las víboras venenosas, para el vampiro. No es tan fácil llegar, y mucho menos, como ve este público, estar del lado de un triunfador, como lo son los Vipers, un conjunto triunfador. Al vampiro le está lloviendo en su milpita. Sí, sí, por este momento, aguantando el vampiro. Vampiro que es una figura, el internacional, el vampiro. Pero él sabe que si aguanta, que se cuiden los Vipers, que se cuiden los rudos, el Tirantes y compañía, porque los van a destrozar. Se van a llevar a Latin Lover. Está bastante lastimado Latin Lover. Y mientras el vampiro recibía la calidez del público y se ponía la playera triple A, aquí está, aquí super está. Jefe. Aquí está, señoras y señores, el líder natural de los Vipers. Ahí está el Muscle Man, el Muscle Boy, el Iron Man, como le quieran llamar, el jefe auténtico. También llega Pentagón. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso al Cibernético. De lo que le pasó al vampiro, le están poniendo una playera que sí vale.
una playera que cuesta muchos dólares. La playera de los Vipers. ¿Te sientes orgulloso? Ay, mamá. No, nada de eso, querido Andrés. Hoy... ¿Quieres acabar con el vampiro? Va a acabar, pero... la ambulancia. Perdón, pero es que estaba viendo hacia el cuadrilátero y ni cuenta me di. Al vampiro canadiense, oye, le ponen la playera Latin Lover de AAA. Se la quitan a Girones y le ponen una de los Vipers. Y vaya manera de traerlo de acá para allá. Mira nada más el señor. Oye, está de enojado. La Tejana, sí. No, está más enojado que ¿cómo se llama? Que doña... la señora esposa de doña... ¿cómo se llama? Doña Lucy. Jacinta. Doña Lucy, la señora esposa de Andrés cuando no llega. No, y eso es estar enojado. No, ya es bastante frecuente. Casi a diario, por no decir cada día. Oye, qué criminosos son. Algo tienen, fíjate. Yo estoy hablando de los Vipers, que casi a diario llegan y golpean a la gente, nada más. Qué bueno. Mira cómo están maltratando al vampiro. Venga, mis Vipers, así deben portarse siempre. Así deben maltratar. Ya los sangraron, ¿eh? Sí, ya los sangraron, caray. Lo despedacen por mí, no hay ningún problema. Para eso les pago. A fin que mi religión también es la indecencia. Así que tú flojito. Mira, se lo llevan, ¿eh? Y cooperan. Oye, qué bárbaro, se lo llevan. Qué clase. Mira, hay lucha en el cuadrilátero, pero la gente, ¿qué sabes qué le importa la lucha? Es el pasillo. Nada. Mira, la gente se echa a correr, dicen, ay, caray, que vengan los bomberos, que se está quemando. Pobre del vampiro, lo están matando. Ay, 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 ya se acaban. Ustedes gozan cuando le pegan a una figura. Aquí viene el vampiro. Vampiro, vampiro, esta tercia va a ser historia. Latin Lover, Octagón Mil Máscaras. Para nuestros compañeros, mira, nuestro compañero Lalo. Camarógrafo Lalo, que estaba en el ring, pues ya se fue siguiendo. Ah, oh, caray, 20 faules. Está sangrando nada más, dice, el vampiro, ¿eh? El vampiro, ay, caray. Déjenme ir a mi casa. De haber sabido, me quedo con los chafas. Así gozan ustedes, así gozan. 3-4 en la escena. ¿Y qué importa, Andrés, que sean 4? ¿Qué más da? Somos los Vipers, estamos unidos. Esto es unión, Andrés. Es un ídolo el vampiro, es una figura. Nadie discute y eso. Y eso, siento que les da coraje. ¿Y qué? En otros lados, digo... les da sentimiento. El vampiro es una figura, es internacional, es un fuera de serie. Así solamente pueden con él. Oye, pero uno contra uno no puede. Es correcto que estaba así, pero porque estaba retirado, andaba luchando, no sé. El palo que trae ahí. No, porque... ¡No! ¡Suelta!